¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Just because I can't see you doesn't mean I'm not watching. No way. El día de hoy vamos a seguir el Psychonauts. Ya saben que estamos haciendo un palacio mental por stream. La vez pasada estuvimos aquí arriba. Why are you all working against me? Ahí está, estuvimos. Ahorita nos abrimos. Oh, es... Creo que de aquí entramos, ¿no? Sí, de aquí entramos. Okay, vamos de regreso. Shut up. You call yourself President Bonaparte. Nos quedamos aquí adentro. Y terminamos la que está acá arriba, que era básicamente la historia del torero. La de poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, para que sepas que te quiero. Ah, bueno, ahí ya lo vimos. Y nos dio esto. Que es básicamente una cara del Dr. Loboto. Greetings, Dr. Quiero ver qué pasa si hablo con él. Good to see your face. One moment. If you're Dr. Loboto. Where's your strappy jacket? Did you have a human hand reattached to your arm? Or you inmates are getting ever more clever, but you still can't fool old Crispin Whitehead. I'm an orderly, you know. I am not an imposter. Good day. Le jour de gloire est arrivé. Okay, entonces vamos a hacer de huevo esta. No quería hacer esta porque realmente esta... No sabía bien qué pedo, o sea, no sé exactamente bien qué pedo, pero vamos a intentarla. Es la de... La que vimos... ¡Sacre Blue! ¡Sacre Blue! ¡Ha sido! ¡He sido atacado! No sé cómo hacer acento francés. Mira, Napoleón Bonaparte. A la chingada. Ok. Voy a cambiar los estos. Voy a usar este. Y este. Bueno, que es interesante ver cómo me ven los demás. Ok, solo están viendo el tablero. Who's winning? Nobody's winning. Want to know who's losing? The Bonaparte. Nadie está ganando. Look, I forfeit, okay? You win. Napoleon Bonaparte wins again. Is that the real Napoleon Bonaparte? Mira, yo, yo me... I mean the imaginary real Napoleon Bonaparte? Es... Yeah, I'm actually ¿un imaginario de Napoleón Bonaparte? Shut up! Stop telling people that simple fact. Deja de hablar a las personas de lo que también. Ni siquiera quiero estar así. Simple game of war to a feeble-minded invalid. I just could not take it anymore. Inválido. I was forced to take control. Me he forzado a tomar el control. Y voy a quedarme con el control hasta que te destruya todo por el amor de la victoria. Para degenerados cerdos que se atreven a llamarse Bonaparte. No, no, sí, gran, gran abuelo, Napoleón. Lo amo tanto que puedo irme. Tu turno. Hey, Fred. The problem is people think you don't care. What? Hola, Fred. El problema es que no, no te crees en serio. Pero eso me importa. Shut up. Este va a liberar a la victoria. ¡Cállate! What do they want from me? A notice on my official stationery. ¿Qué quieres de mí? He dado cuenta que estás haciendo así para... No das cuenta que simplemente estoy quedando para morir. Sí. Well, if that doesn't work. Bueno, eso no funciona. You give up? Déjame adivinar. Bingo. ¿Te rindes?
Bingo. Otro juego que he ganado. Hey, you take that little victory if you need it, tiny man. La victoria que necesitas, chico pequeño. Oh. Y aquí jugamos a la quincada, ¿no? Que es básicamente conseguir diferentes cosas. Look, Fred, look. Fred cares. ¡Mira! ¡Fred le importa! ¿Qué pasa que por el problema que acá? ¿No le importa? Okay. Vámonos. ¿A quién era el que le interesaba que a Fred le importara? ¿A él? Hey, I have an important message. Tengo un importante mensaje de su líder sin miedo. ¡Oh, mi Dios! ¡Él le importa! ¡Realmente lo hace! ¡Lo sabía! ¡Fred Bonaparte es el mayor líder de todos los tiempos! ¡No puedo esperar morir por su causa! ¡Pero tal vez no mueras! ¡Tal vez ganes! ¡Es un buen líder, pero sigue siendo Fred! Ok, hurl my innocent bones into the cruel machine of war. ¡I'm ready! O sea, eso es fuerte, la fuerte maquinaria de guerra. Pues debo ir entonces al tapón para que la mueva, ¿no? Time to fight for the fatherland. Tiempo de pelear por el padre. Pero no puedo pasar ese puente de ahí. ¿Ustedes pueden hacer que el carpintero lo repare? Escuché eso. Ok, entonces vamos a ver con el carpintero. Hey, how do I get up on your roof? Hey. ¿Cómo puedo entrar a tu techo? Creo que si vas con el ventríloco, es una cuerda que está al techo del vecino. Creo para que puedas estar caminando. Ok, entonces vamos con el vecino. Creo que es este. No. A menos de que sea el vecino del otro lado. Ah, por aquí. O tal vez no. Pero no creo, o sea, se supone que el vecino
sí no me debería estar dejando pasar por acá. Los de aquí, de los monos. Siempre me acuerdo de la escena de Malcolm con esa canción. No sé por qué subir. ¿Por aquí? ¡Ey, cabrones! Por aquí. ¡No! Debería poder dejarme subir. Palabras de aviso. Quédate mientras puedas. Puedo quemar la mente con... Puedo quemar la mente con... Eso sería... ¡Trampa! Pude haberlo hecho mejor, pero... Hola, ¿es el soldado grande está aquí? Sí. ¿Por qué ves aquí peleas contra él? Pero se apaga. ¿Libertad? Pídele. Buena vista de tu cuarto, por lo que deseamos ver tu cara. Ah, perdón. Voy a esperar tantito que se vea. Ahí está. Bien de mal humor. ¿Y eso? Vamos a viajar por este punto para ver cómo vamos. Buscando todo. Thank you.
aquí es esta subida. Pues al fin y al cabo es cuestión de constancia y cuestión de deseo. O sea, si tú no quieres hacer stream, no tienes por qué hacerlo. Al fin y al cabo, nada a la fuerza sale. Ahora la pregunta es... ¿será que tengo que quemar esto? Debe haber alguna forma de poder subir hasta esta parte. Por mucho rato empecé, o sea, llegué a pensar en hasta cierto punto, tal vez no dropear, pero sí pausar tanto esta como Dead Space. ¿Por qué? Porque ahorita tengo algunas series en las que realmente me emociona más seguir. De lado para esto. La suerte como tal no existe, es cuestión de perspectivas y cuestión de cómo afrontes tú las cosas. Si tú lo estás afrontando de una manera negativa, es obvio que lo vas a ver de manera más negativa. Ahora yo sigo pensando cómo chingado. Algo tengo que hacer aquí, pero ¿qué? ¿Será que...? Tengo que hacer algo para subir esto, ¿no? De qué hacer aquí. Okay, eso es bueno. No. Ahí está. Joder. Ahí está. Okay. ¿Cómo se llama el mundo? ¡Au! Oh.
Este es el mundo de Napoleón, si no estoy mal. This guy needs a duffel bag tag. Uno menos. Yo te quiero a ti. Fred versus Crispin. Ok. Fred en un manicomio. Oh. Mira, Waterloo. Oh, y se pusieron a jugar como que un juego de mesa. Y al niño le gustó. Pero estaba mordiendo las piezas. Y se las quitó. Ah, ok, no, sino que perdió contra él. O sea, como perdió contra un niño que estaba loco, entonces. Ok. Carpintero. Ya te hice el paro. Burglar's gone. Okay. Se ha ido el buglar. You're pretty tough for a ventriloquist. Okay. Here I come. Listo. Ahí voy. Just show me where there's some wood to work on. Hello. And I'll go to town. Oh, cool. Madera. Ok, pues nos vamos. Aquí está la madera. Aquí está la madera, pero ¿qué hago? ¿Será que tengo que llevar al este allá? Okay. Entonces... ¡No! ¡Quiero hablar con...! Ok. Este es el caballero. How about you fix that broken bridge over there? How about you fly me over there? My legs seem to be glued onto this base. Which is kind of weird. Esta base. ¿Qué es algo extraño? Ah, okay. Oh, now who went and broke my beautiful bridge? Don't worry, darling. I'll get you fixed up good as new in no time. Man, I am. Sí, 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 como que capturo segundos de que me dijeras, unos segunditos. Time to fight for the fatherland. Era de pelear por la tierra. Put me right next to Napoleon's lackey, and you'll see some action.
Ponme al lado del de Napoleón y vas a ver. ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Te mataré! ¡Sacre bleu! I cannot believe it, Fred. You have accidentally done something right. Tú accidentalmente has hecho algo bien. Lo hice. Sí, me disculpo de que no fue suficiente, pero no tienes suficiente poder. Yo odio los puentes. Bastards for killing my father. Bridge. Hey, stop killing my bridges. You're making me mad. Deja de destruir mis puentes. Estás haciéndome sentir triste. El puente roto está aquí. Okay. Ah, ya entendí. No puedo cruzar por acá porque no hay puentes. Pero como aquí sí hay puentes. This salt shaker is totally in the way. I'll bet the real Napoleon never had to worry about stuff like this. Napoleón nunca se tuvo que preocupar por cosas como así. Entonces, aquí lo ideal sería que yo saliera del mundo y que le dijera que moviera el salero. Mat, no triste. Hey, don't touch my pieces. That is cheating. No toque mis piezas, eso es trampa. Okay. Vamos a hablar con este. Eso ya lo hice. Hola, así que el nuevo chico se fue. Estoy reclutando gente por parte de Fred Bonaparte. Realmente no importa. ¿Cuál es la paga? No voy a salir paga. Bueno, puedo hablar con Fred. ¿Quién va a cuidar a mi familia cuando me... ¿Por qué vamos a hablar de muerte? Vamos a ganar. Sí, claro. Solamente ven cuando Fred me pague. Ok, pues hay que ir con Fred para que le dé dinero. Entonces hay que ir con Fred. So it's time to recruit some more troops. Es tiempo de reclutar más tropas. I'll just write up some more. Ah, no hay problema. Solamente escribe algo más de que me importa. ¿Qué te parece si escribes un cheque? Hacer un arma tiene un costo. Realmente no tengo dinero. Pero realmente tengo monedas de valor. Generaciones de mi padre, Lo que sea. Es una sonrisa en su cara. ¿Tú qué? No más dinero para mi Derby Racer. Gran sorpresa aquí. So, where do you think that rare coin is? I don't know. I'm trying to melt it down and burning my hands. Creo que la fundí, la quebré las manos tratando de ir a la cocina por un poco de hielo. Pues me desmayé. Generations of royal inbreeding dans le drain. Okay. Generaciones de incesto familiar yéndose al carajo, básicamente. Hey, you found my super valuable rare coin. Sí, encontraste mi super valiosa rara moneda. ¿La puedo tener? No es suficiente para esos tontos ancestros. Ok.
Ok, entonces como ya tengo dinero, ahora le puedo pagar a este. Esto básicamente es una jincada, o sea, es ir de lugar en lugar reclutando gente que te va a pedir otro favor para resolver otro favor, que vas a necesitar para hacer otro favor. ¿Qué es esto? ¡Oh! Ah, yo pensé que iba a funcionar. Poner los caracoles al lado de la sal. Ahora vamos a hablar con este. Parte del reparto de Fred Bonaparte que tiene una nota que le importa. ¿Cuál es la paga? Me encontré esta moneda que encontré. ¡Dinero! ¡Oh, por Dios! Estoy dispuesto a morir en batalla. Por ese componente líder. Debe ser mi nombre. Es esa plática negativa, ¿sabes? Solo bajé todo para hacer el contenido para el libro. Se volvería loco con esa cosa. La razón por la que yo estoy dispuesto a morir. De cualquier manera, la batalla está al mando. Ok, esto ya. Entonces vamos a hacer que se putee a la de Napoleón. Okay, vamos primero para acá. Ah, que no puedo hasta que tenga el puente. Pero ¿cómo quito el salero? O sea, yo entendí que para quitar el salero tenía que echarle sal. O sea, tendría que poner a los caracoles para que los caracoles se murieran con la sal y se fueran los dos, ¿no? Ok. Ok. Ow! Hey, whose side are you on? Ah, okay, o sea, puedo mover el salero. Oh, now who went and broke my beautiful bridge? Ahora que rompió ese hermoso. Get you fixed up good as new in no time. ¿A quién le pagaste? ¿Se fue a la guerra? Sí, a un constructor, pero ya, esa era mi duda, que como no sabía si podía mover o no el... That is cheating. Y hay puente. ¡Yo te mataré! ¡Ajá! ¡Nada mal, Fred! ¿Qué hice? Lo estás haciendo mejor que nunca. Pero creo que es hora de mirar esto como usualmente. Ok, entonces tengo que hablar con uno de estos más. ¿Tú qué quieres? Hello. Hola, estoy reclutando soldados para la armada. El gran y poderoso Fred Bonaparte. Armas. Armas. No voy a morir. Vosotros. ¿Okay? Ese es el espíritu. Creo que lo dejé en
edificio por ahí. Me lleva la chingada. Then I'll sign up and kill me some Napoleon lovers. Luego voy a entrar y voy a matar en el nombre de Napoleón. Ok. Ah, mira. ¿Cómo mataba esas cosas? Ah, carajo. Ok, dijo que lo tenía enterrado, Creo que si llego, sí. Creo que es por aquí. Let's get inside the right tower. You can get in. Climb up. This guy needs a duffel bag tag. No. Entraré por el carpintero primero, la verdad. Puedo entender el inglés, pero no quiere decir que entienda más. O sea, que si estoy perdido, no sé a qué se refiere. ¿Es esta torre la que quiere que vaya? La pared apuesta todo a Ben. Tú tienes el poder. Dos mundos en colisión. Luchan por esa verdad hasta perder su final. Esto es Bakugan. Thank you.
Que esto no existe realmente en el mundo. ¿Qué haces antes de cantar la intro de Bakugan? ¡No sé! Se me vino de repente a la mente. ¿Cómo se volvió loco? Fred contra Napoleón. Fred contra Gisein. Oh, se empezó a ver como Napoleón por una parte. Ya. O sea, se volvió loco porque empezó a jugar con un loco, un juego de mesa, y se volvió loco porque el loco le ganó a él. Aquí y me voy columpiando. ¡Hijo de no! Creo que nunca llegué a jugar Bakugan. O sea, no era nada mal juego, solamente que... Creo que como yo, o sea, como yo siempre vine de la época de... ¡Oh! Como que no tengo ninguna para ninguno, joder. Ok, ya más o menos capté el pedo esto. ¿Sabes? No tengo idea de cómo matarlo al agua. Joder, con estos güeyes.
Fórmense que los receto de uno por uno. Ok, a ti no. Ok. Ok. Estoy muy concentrado. ¿Estaría bien algún momento jugar algún juego de Bakugan? Sería interesante. Y creo que se le podría sacar bastante partido. Solo me falta matar a uno, que es este. Ya me dejarán en paz. Al agua. Ok. Me lleva, creo que no lo maté. No sabré decirte, no es que hayan muchos, ya saber si habrán más que sean igual de buenos que los que jueguen de eso. No sé, como dije, nunca he jugado ninguno, así que sería como que interesante, sería divertido igual jugar alguno. Que por cierto, ¿dónde chingados debo ir? Ok. Y de esta canastita. ¡Ah, hijo de puta! ¿Sabes? Ahora que lo pienso, pude haberles lanzado la otra a ellos. Ok, ya salimos directo. Ojalá los pudiera lanzar al agua. Igual me estoy confundiendo de castillo. No, fuck. Okay, vamos de nuevo. Tan 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 de luz. Mamá.
¿Qué hacen los caracoles? Nah, better not. I should only feed my own army. Oh, okay, okay. Los caracoles sirven para alimentar a la armada. Okay. Ah, pero no puedo hacer que salga otro si no tiene. Su trajecito. Igual si no es esta. O sea, aquí sí, pero de aquí. Hay unas partes que parecieran ser avances de nivel, pero realmente no son absolutamente nada. No es nuevo, pero solamente he pasado por aquí una sola vez. Ok, y vuelvo al inicio, me lleva la chingada. Ah, fuck. Ok, empiezo a no tener idea de qué hacer aquí. O sea, es que me hice una torre, pero no tengo idea dónde está esa torre. A ver. Ah, pues igual si lo veo por arriba. Al agua. Al agua, dije. Oh. Okay, esto. So right over to the window to unprocess to burn everything until you find the musket. O sea, sí, pero ¿cómo llego? To the right tower, la torre de la derecha. Lo entiendo, pero ¡ah! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Acabo de entender! Thank you.
No era. Yo pensaba que con el fuego tenía que quemar lo que estaba allá adentro. Y quemando así la hoguera me iba a servir para abrir otra chingadera. Make your way into the right tower through the windows and process everything until you find the mosquet. Take this into the peasant and have him fight for the center. ¡Ah, carajo! No sé cómo subir a esta chingadera. Siento yo que es por aquí. Será de alguna manera. No puedo comprender que en verdad tú lo quieras, porque es muy difícil, es incomprensible de alguna manera. Me lleva la chingadera, no puedo comprender. Porque el juego es tan cruel. I need the steamer trunk tag for this guy. O tal vez porque la pregunta. Tal vez está un poco oculta. Tal vez no es solo porque lo que esconde, tal vez es por donde. ¿Por dónde verga está? No lo puedo recordar. No lo puedo ni encontrar. El camino de la vida algún día se... Okay. Igual ya estoy haciendo algo mal aquí. Okay. Aquí prendí algo, pero por acá no puedo pasar. O sea, aquí estoy rompiendo algo, pero por aquí no puedo pasar. Vida por este puto nivel. ¡Puta verga!
¡Ah! Hacía rato que no me desesperaba tanto. A estos ya me preocupo de ellos. Entonces, ahora sí ya nada me impide explorar. Ahora la cuestión es, ¿por dónde putas vergas? ¿Habrá algo que me impulse para llegar hasta allá? No estoy entendiendo nada. No se me ocurre cómo. Chicos, la verdad estoy completamente bloqueado. Sería que de aquí me pudiera traspasar, pero... A ver, ¿tengo algún poder que me permita hacer esa mamada? Clarividencia, invisibilidad, no. Escudo tampoco. La conmoción tampoco. Ay. ¿Puedo hacer otra cosa de mientras? O sea... No sé, ¿convencer a otro? Weapon. Weapon. In the hay, in that building. Right. Okay, stay put. Igual y yo estoy imbécil y chance es otro edificio, pero... Oficialmente estoy completamente perdido. Así que
Vamos a salir. ¡Tadá! That was easy. Stronghold. ¡Tadá! ¡Esto fue fácil! Tomado. Es que gané ahí con tu caballero. ¡Oh! No, me quedé con la idea de que igual y podía. Es que no sé qué exactamente cuál es la cosa que es tangible y que no, porque por ejemplo, esto... Algo tengo que hacer aquí, pero no sé qué. Nope. Okay. Ni modo, toca checar un gameplay. Ah. Me caga, porque eso quiere decir básicamente que no, o sea, que realmente no pude con esto. Mind. Psycho. Out. A ver. Se fue directo por esa cosa. Pero ¿cómo sube? Esto es lo que quiero ver. Ahí. ¿Ah? Es que soy imbécil, ¡no! ¡Juego, eso no se hace! ¡Juego, eso no se hace! ¡Me estás diciendo que todo el... ¡Ah!
Ok. Ah. ¡No, hijo de puta! El no ponerme un checkpoint ahí simplemente es tortura. Terminar el stream como terminaba los juegos antiguos, que he mandado todo a la puta mierda. ¡Juegos de mesa! ¡Ah! Ok. Tres intentos más. Psychon es un juego tranquilo, no te vas a estresar, todo está bien, es plataformeo fácil. Aparte, tiene una historia muy rebuscada a la que le puedes sacar chistes. ¡Mis huevos! ¡Mis santos y olorosos! Bueno, no sé si olorosos, pero ¡huevos! Maldita sea, Got it. Sí.
Hay armas aquí. A la mierda, quémate todo. Hey, look, a musket. Hey, mira, un mosquete. ¡A la verga! Ahora, ¿dónde está el puto trabajador de cagada? Toma tu arma de mierda. Okay, señor, estuve trabajando mucho para conseguir esta chingadera. Por favor, mátese. Utilícela y dispárese en la cabeza. I've been trying to break into his house for days now, but he's always got a fire going, so I can't get down his chimney. Well, could you just fight this one lousy soldier first? He's kind of in the way. Anyway. Okay, but just as practice. Okay, pero solo como una práctica. Where is he? Y te mueres, por favor. Moviendo de poquito en poquito. Ya. Parta de tu madre. Creo. Muere, te mataré. Pero, ¿cómo? ¡Retirada! ¡Podemos estar fuerte! ¡Jam the mechanism with something! ¡Anything! ¡Hey! ¡You can't jam the gears! ¡That's cheating! Así, ah, eso es trampa. Todo es legal de la morida. Vamos a ver sobre eso. ¿Ese eres tú? Sí, vamos, estamos ganando. I'm on it, general. Cercano que puedes. Vamos de regreso al castillo. Qué tediosa es esta mente, ¿eh? Qué pesada es esta puta mente. Por mucho es la que menos me ha gustado.
Toma. Señor carajo. Este recorrido ya me lo hice. Listo. Okay, ahora. ¿Cuál es la siguiente misión? Entonces, ahora vamos a mover la de los caracoles al restaurante. No. ¡No! ¡No, verga! Ok. ¡Raz, hijo de tu puta perra madre! ¡Ah! Not shocked, but you should know for future reference that small people do not enjoy being lifted up as if. Ahí está. Charge! Cargado. Delicious. Delicioso. No he tenido escargot como este. Incluso estaba tan lleno de espíritu. Realmente estoy inspirado. Vamos a acabar con la tormenta de Napoleón y ganar este juego para Fred Bonaparte. But do hurry. I believe I may be hungry again soon. Me lleva la riata con. Listo. Your walls are no thicker than the crust of a creme brulee. Creme brulee. The mighty tapping of my spoon. La fuerza de mi cuchara. Ah! Ah! What is this? Fred! Did you do this? What? Okay. I can't believe it! You! Tampoco. You are a Bonaparte! Bonaparte! There is some Napoleon in your veins after all! Y algo de Napoleón entre los venas. Bueno, tal vez. Finalmente puedo resignarme a mí mismo. Ser parte. El futuro es tuyo, Fred Bonaparte. Realmente, un gran guerrero.
Vea, ve afuera. Pelea tus batallas. Vale, te han mostrado aquí. Y tu vida será ya para un desfile de victorias. Como la suya. Bueno, sí, por excepto la última, la de Waterloo. Estaba enfermo ese día. Ah, un problema estomacal. Déjame decirte que siempre he tenido la mano toda en eso. Vas a encontrar que van a ser más viejo. Es hereditario. ¡A la verga! ¿Realmente se fue? ¿Hola? ¿Me ves aquí? ¿Qué hiciste, Raz? Soy traición, una persona. ¿No? Hey, good thinking, Fred. Esa chaqueta que me sure would save me a lot of work. Creo que te va a salvar de mucho trabajo. Yes. Como una siesta. Sí. ¿Qué? ¿Una siesta? La guerra es un infierno. I'll take care of Crispin for you. Just as soon. Déjate cargarte de Crispy. A ver cómo lo hagas tú. Oh man. Oh man. Oh Dios. Ok. Chicos, después de ese nada estresante gameplay. Vamos a dejar esto por acá. Les quiero un chingo. Nos vemos probablemente mañana con otra cosa. Ay, bye. Ya, vamos a guardar primero.